No permitamos que el demonio haga estrago en nuestras vidas y tratemos de hacer las cosas conforme la voluntad de Dios y no como la voluntad nuestra. Jonás no solo experimentó pérdidas materiales, también perdió relaciones, sino que también experimentó una conciencia culpable, porque se sintió culpable de lo que él había hecho en la desobediencia hacia Dios. Se le dijo, ve y háblale a un pueblo, y este pueblo, y él no quiso ir, más bien huyó. Ninguno de nosotros puede rebelarse contra Dios sin pagar un precio terrible. La Biblia nos habla, dice, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. La palabra de Dios nos enseña, dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. No podemos hablar a una persona si nosotros estamos mal. Caeríamos en la misma forma de los fariseos que decían, hagan como yo les digo, decía el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que yo hace, porque le ponían al pueblo demasiada carga que ellos mismos podían hacerlo. No podemos venir ante una presencia de Dios y decirle, Señor, heme aquí, cuando no quieres dar tus mismas facultades, tu misma voluntad al rendirse ante la presencia de Dios. Vamos a vivir siempre, yo soy de esta religión, yo soy de otra religión, y a mí nadie me va a cambiar de eso, pero yo no lo voy a cambiar, mi hermano, ella no lo va a cambiar, mi hermano, el Dios Todopoderoso que está en los cielos, es el Espíritu del Señor el que cambia y el que hace la transformación de nuestra vida. Él es el que hace la obra. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es hablarle a las personas y decirle, Señor, Dios te ama y quiere que te cambies de actitud. Arrepiéntete, como decía a Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado? Arrepiéntanse del mal que están, del camino que llevan. Ese es todo, hermano, lo que Dios quiere. Un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento emocional. El arrepentimiento emocional es venir y el mensaje del pastor me llegó, nos ponemos aquí ahincados a llorar y a gemir, pero 3 días después estamos haciendo la misma situación porque se nos olvidó, fue una parte emocional de nuestra vida. El arrepentimiento genuino, dice la palabra de Dios, es dejar de hacer lo malo y volverse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Dios tiene un propósito para nuestra vida. El propósito que usted está aquí no es por casualidad, no es porque usted quiera venir, es porque Dios la ha traído a este momento para que usted decida, a como se dijo Elías, le dijo a los Baales, ya defínanse, o Dios de los Baales o al Dios eterno. Si ustedes deciden servirle al Dios eterno, llevarán bendiciones. Si ustedes deciden servirle a las tradiciones del mundo, el Señor les dará su paga también. Pero Dios nos llama a su servicio. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Ya decídanse, hermanos, al Dios de este siglo o al Dios que nos dará la vida eterna. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna para siempre. ¿Qué preferimos? ¿Que estar aquí ante a llevar las costumbres del mundo o venir ante la presencia de Dios? Y cuando nosotros partamos de esta tierra que no es nuestra, lleguemos ante la presencia del Dios Todopoderoso y que Él nos diga, siervo fiel, has sido en lo poquito, te pondré. En lo poquito pusiste, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿qué decidimos el día de hoy? ¿Seguimos las corrientes del mundo o seguimos la palabra de Dios? En esta noche, hermano, yo les invito, si ustedes quieren, ¿verdad?, dejar el mundo y venir ante la presencia de Dios,
Podemos orar por ustedes. Pónganse de pie, mis queridos hermanos.